En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 21, quedó registrada la siguiente pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Cuando yo era niño, mi tía decidió regalarme un reloj. Ella trabajaba en una joyería, así que me invitó para que fuera y eligiera el reloj que más me gustara. Aquel día se convirtió en una tremenda pesadilla para mí. A primera hora de la mañana me sentó en una mesa llena de relojes y me dijo que eligiera el que más me gustara. Llegó la hora de cerrar y aún no había elegido ninguno. Había permanecido por más de 4 horas delante de aquel muestrario sin ser capaz de decidirme. Y lo peor de todo fue que terminé escogiendo el que menos me había gustado. Aquella mala elección aún la recuerdo después de casi 50 años. Shakespeare escribió que la inconsciencia nos vuelve cobardes a todos y que los primitivos matices de la resolución se desmayan en el pálido tinte del pensamiento y así empresas de gran importancia, por estas consideraciones, pues tuercen su curso y pierden el nombre, incluso la acción. Dicho de otro modo, el que anda entre dos pensamientos nunca se define y acaba por bloquearse. Dudamos cuando nos sentimos inseguros, dudamos cuando tenemos miedo, dudamos cuando sentimos que nos arriesgamos demasiado, pero también dudamos cuando pensamos que al escoger algo perdemos lo que no escogimos. Esta es la razón por la que se pasa la vida retrasando las decisiones que consideramos más importantes. Es cierto que tomar decisiones implica muchos riesgos y, de todos, el mayor es el riesgo a equivocarnos, pero hay una decisión que no ofrece ningún riesgo, aunque es cierto que perdemos lo que no escogimos. Decidir poner nuestra vida en las manos del Creador, dejarnos modelar por Él, permitir que cumpla su propósito en nosotros, no implica absolutamente ningún riesgo. Por el contrario, todos son ventajas. Sin embargo, no lo hacemos porque esto implica renuncia a todo aquello que nos gusta, aunque nos perjudica. Es tiempo de decidir lo correcto. Es tiempo de abandonar lo que nos impide seguir avanzando. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.